limousine that can fly. Now I have seen everything. Really? Have you seen a man eat his own head? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos, pues, de aquí este domingo 10 de junio. Y bueno, el día de hoy está a mi lado, casteando, mi querido amigo señor Ness. Ness, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, Anticlan, ¿cómo andamos? Muy bien, pues listos para tener, el día de hoy vamos a tener más bien la parte de Loser Bracket. De estos playoffs de la temporada número 6. Así que bueno, van a estar atractivos. Vamos a tener 3 juegos. Y bueno, pues con esto, por lo menos cuando termine la transmisión, vamos a tener a los últimos 3 equipos. Así es, entonces se vienen, pues, como dices, 3 partidos muy buenos. El primero que vamos a tener el día de hoy va a ser Burrito Warriors contra Red Gibbon Gaming, partido para mi gusto un poco más sencillo para Burrito Warriors. Así es, pues, por lo que hemos visto, Ness, yo creo que es el favorito. Red Gibbon Gaming, recordemos que pasó el primer bracket, lo pasó literal, pues, por default. Y después se enfrentó a Donager Gaming, que lo exhibió. Hizo exhibir al equipo de Red Gibbon Gaming, así que Burrito Warriors en el papel parece el favorito, ¿no? Sí, sí, como dices, pues ahí pasó Red Gibbon la primera ronda, después perdió contra Doña, bien como dices. Pero bueno, Red Gibbon, que como hemos dicho estos días, estas semanas, que le cuesta a veces llegar a esos playoffs, tienen la oportunidad hoy, la tienen que aprovechar, no van contra un rival fácil, entonces si quieren aprovechar esto, van a tener que jugar muy bien y aprovechar todos los errores que dé el equipo de Burrito. Así es, señor Ness, y bueno, pues, a ver si a la mayoría de la gente no se le va el internet como al señor Lalo, ¿verdad? Porque está lloviendo, por lo menos en Guadalajara ha estado lloviendo, pero, pues bueno, no es pretexto. Y bueno, ahí saludamos al señor Jiruco, al señor Cristian, que están entrando. Y bueno, los invitamos a que compartan el stream. Se vienen los buenos partidos, así que bueno, esperemos que empiece a llegar la gente. Y bueno, Burrito Warriors y Red Gibbon van a iniciar este día. En unos momentos más les vamos a dar las alineaciones y también platicar de lo que vamos a tener, además de Burrito Warriors y Red Gibbon Gaming, ¿no, Ness?
Sí, yo creo que, bueno, también el otro partido que es bien Rocket Army contra Mexa. Contra pues, Mexa, sí. Creo que es de los partidos más interesantes de este día. Creo que los dos tienen un alto nivel. Esperemos y ahora sí se presente el equipo de Rocket Team. No porque... se ponga a jugar Fornite, como dices. Exacto, que no se ponga a jugar Fornite y a streamearlo todavía. Bueno, un saludo a Yerba. Un saludo a Yerba. ¿Tú sí. qué tal viste la RLCS hace ratito? ¿La viste? Un ratito, pues no vi mucho porque sí se fue la luz. Por eso te decía que sí le creo a Lalo. Estuvimos sin luz como 20, media hora más o menos. Pero sí, un ratito bien. Y pues a ver, tú platícame. Pues yo te puedo decir que, bueno, ganó Dignitas. Ya 3 veces campeón. Bueno, más bien Turbo Pulsa, uno de los buenos jugadores. Ya es 3 veces campeón mundial. Entonces se rifó la neta. Y bueno, me siento mal por Energy porque lo tenían. Yo apoyaba a Energy en esa final, pero bueno. Dignitas demostró que son mejores. Que bueno. Se puso ahí un poco nervioso Fireburner, pero bueno, así son las cosas y estar ahí más fácil. Así es. Y bueno, vamos a saludar, al señor Eufo. Señor Eufo, ¿cómo está? Le mando un abrazo. También al señor Yueliño. Así que bueno, ahí lo que acabas de comentar, ahí Hiruko también está triste y el señor Yueliño por NRG. Y pues bueno, así son las cosas, ¿no es? Así es como si llegaran a la final Lion y perdieran, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bueno, aunque no se compara a una RLCS ahí, último partido, overtime. Ya lo sé. Pero bueno, sí, sí están los nervios ahí, pues. Bueno, tampoco les fue mal. Segundo lugar para la primera vez que se complementó ese equipo con Justin, entonces está bien. Pero bueno, ahorita tenemos la Liga Mexicana, los playoffs, el loser bracket, y hay que disfrutar que esto también se va a poner interesante. Así es, y bueno, pues como ya les estuvimos comentando, les repetimos, vamos a tener el día de hoy pues la parte baja, ¿no? De estos playoffs, los loser bracket. Vamos a tener Burrito Warriors contra Red Gibbon Gaming. Y al terminar, pues no se despeguen porque vamos a tener Rocket Army contra el equipo de Mexa. Creo yo, Ness, que vamos a ver una semifinal de loser bracket. Creo que nuevamente Burrito Warriors Mexa. Me gustaría, ¿no? Fue muy emocionante la semana pasada. Bueno, sí. La transmisión pasada. Sí. Fue el partido de esa jornada, para mi gusto. Fue el que más vistoso, mejor planteado, no sé. Hubo muchas emociones ahí. Entonces yo creo que sí. Me comenta aquí Jan que el equipo de Rocket Army va a jugar. Entonces, yo, pues Mexa ya creo que está automáticamente en la siguiente ronda. No sé la verdad de eso. Oh, ya. Y bueno, a Burritos aquí comenta esta Maite que les falta uno. Entonces, esperemos y sí lo puedan contactar o quitar para que no pase por default otra vez esto que nos está pasando. Esto no. Así es. Y bueno, Nes, ¿qué tal en el DF? Está, no ha llovido, ¿cómo está el clima? ¿Cómo está el ambiente allá? No, pues fíjate que anda nubladito, ahorita no hace calor como otros días, o sea, está normal, templadito, la verdad, porque otros días sí no se aguanta el calor y ahí estás nada más desnudo en tu casa. Y a ver, señor Nes, ¿no, usted no ha gastado en skins de Fornite, verdad? Dígame, no, hombre, ya me dejé ahí como 1,500 pesos. Híjoles. Sí, no, ya no me hables. ¿No? Es que es un vicio que no se puede dejar. Sí, ya me le dije el otro día a Gent, oye Gent, vamos a los burritos. Dice, no, tengo que ahorrar para mis skins. ¿Cómo ves? Oh, es que no. Luego salen unas skins muy buenas, entonces no puedes dejar pasarlas. Ese señor del Steam nos va a dejar pobres. Sí, no. No sé cuánto dinero genere, ¿no? Pero sin problemas
que nos hicieron la liga de Rocket League, ¿verdad? Pues yo creo que sí generan dinero, porque hicieron una donación de, creo que fue de 10 millones de dólares ahí a competiciones de Fortnite, entonces yo creo que sí le han de ganar muy bien. Sí, pues bueno, no sé, ya ves que según lo último, hace poquito leí que estaban demandados por el PUF, ¿no? Sí, no sé, creo viste. Que sí. Pues igual también, hasta les va a sobrar también para darles a los de PUF, ¿no? Para que mejoren su juego, ¿no? Pues muy bien, ya nada más estamos esperando a Burrito Warriors que está en la lobby. Mientras tanto, ahí en el chat comenten quién cree que va a ganar este partido, a quién apoyan. Un saludo ahí para Razorblade, que pide saludos, como no, a Garrix, que es el Gran Credible, a Styles, como no, a Hiruko, que sigue enojado por Energy, al parecer, como que le dolió mucho. Pero A Styles, ahí le mandamos un saludote al equipo de Naut. Ojalá esta temporada. Va a haber los playoffs de la Liga Championship, serán el martes y el jueves. Así también para que estén atentos. Y sí, señor A Style, aquí le mandamos un saludote, por favor. Un saludo al gatito cósmico, donde quiera que esté. Y también al señor Aldinio Tamarindo, que ojalá esté viendo por ahí la transmisión. Y pues bueno, estamos a punto de arrancar. Por ahí nada más faltaba un jugador del equipo de Burrito Warriors, y pues bueno, vamos a arrancar estos loser bracket. Ya lo comentaba Ness a través de Yank, de que parece ser que Rocket Army no se va a presentar, así que bueno, Mexa ya está en la semifinal de loser bracket. Y bueno, va a estar esperando al ganador de este juego de Burrito Warriors contra Red Evon Gaming, señores. Sí, ya no estamos esperando, pero bueno, ahí pregunta Hiruko cuándo se juega la relegación. Todavía no se sabe la fecha, pero estén por seguro de que los vamos a avisar con tiempo. Entonces no se preocupen. Y bueno, ahí Hiruko, que me molesta que diga que PUBG es mejor que Fortnite, porque no. Bueno, al menos a mi gusto, ¿no? Me gusta más las mecánicas de Fortnite, de construcción. A mí me gusta PUBG, pero tengo que aceptar. Es como cuando preguntaban si que era mejor League of Legends o Dota 2, ¿no? Sí, yo creo que es esa comparación que, bueno, muchos tendrán sus pros y sus contras. Mira, está prendiendo el cerro el Hiruko, dice que Anticlan mejor que el NES, ¿cómo ves? O sea, no me puedo comparar a ti en nada, papi. Tú eres un dios, papi. Tú eres un maestro. ¿Qué pasa? No, para nada. Pero... Esperemos, y aquí el equipo de Burritos ya se nos puede unir. Están buscando a su sub, creo. Les falta su tercer jugador. No sé quién esté, la verdad, disponible. Creo que es Sasep, Crisis, no, creo que no está Mike. Entonces, están buscando a Susup. Y bueno, ahí Skips, que también está en el chat, lo vi hace poco. A Santana RL, como no, que su saludo diario, como dice. ¿Santana es como nombre de cholo? No, pues no sé, la verdad. Hay una película, te la recomiendo, Anés, que se llama Santana Americano Yo. Muy buena. Santana Americano Yo, pues. Sí, es como sangre por sangre. Sí, está. Ah, bueno. ¿Has visto Sangre por Sangre? No he visto Sangre por Sangre, la verdad. No, papi. Es como no saberte el Padre Nuestro, papi. ¿Qué pasó? Y bueno, señores, ya vamos a arrancar este primer juego de Loser Bracket entre Burrito Warriors, que va a ser color azul, y el equipo de Red Gibbon Gaming de color naranja. Así que, señor Ness, por favor, danos las alineaciones del día de hoy. Cómo no, por parte de Burrito Warriors tenemos como decías, a Seb Crisis y a Mexicano 43. Importante papel que juega aquí Mexicano. No ha jugado bastante con esos jugadores, pero bueno, esperemos si se pueda acoplar. Y por parte de Red Gibbon Gaming está Morstyle,
Berserker y Duffy, buenos jugadores todos. Y se viene el tiro ahí por parte de Crysis, que bueno, se venía complicado. Y estas son las alineaciones que tendremos el día de hoy. ¡Ay! Cuando se viene Mexicano 43 con el tiro, que bueno, tiene un diseño de carro bastante peculiar, pero bueno, muy buen disparo ahí. Y abren la pantalla. Literal, le pegó con el sombrerito y pone el 1-0. Así que bueno, Mexicano 4-3, pues poniéndole el número a la casa. Y esto, pues pues ya rápidamente Burrito Warrior se pone adelante, señor Ness. Así es, ya aprovechando ahí rápidamente la no comunicación por parte del equipo de Red Gibbon, pero bueno, logran tomar ya esa ventaja y esperemos si Red Gibbon pueda dar pelea, porque son oportunidades que necesitan sacar y tienen que mejorar su nivel, y esta es una muy buena prueba. Así es, y bueno, les recordamos que esto es el primer juego de este Loser Bracket. El que gane, pues bueno, Mexa lo va a estar esperando, y por lo menos va a tener ya el honor el que gane este juego de ser el top 4 de la liga, ¿no? De esta temporada. Sí, ya aquí se están jugando el top 4 y... ¡Ay, si hay un error por parte de la defensa! ¡Cay, gol! ¿Qué pasó ahí, señor Ness? Ahí se queda More Style. La quiso bajar, pero no sé qué quiso hacer. Y Crysis, pues nada más recibió el regalo de frente a la portería. Así que bueno, un poco nerviosos o fríos. ¿Qué estará pasando, señor Ness? Yo creo que están un poco nerviosos porque... Bueno, a lo mejor también están fríos, pero sí, ahí totalmente error de Mustal, que bueno, se la quiso bajar a su compañero Berserker, y Berserker, que no estaba bien acomodado, o sea, se vio ahí con el Air Tribus, ¡gol! No, vienen conectados, parece que vieron las finales del campeonato mundial, y vienen con todo, ¿no, señor Ness? Este Burrito Warriors, Acepdios, Crysis y Mexicano con un gol cada quien, 3-0 sobre Red Gibbon Game. Así es, vienen con todo, yo creo que sí vieron las finales, ahí se están inspirando con todo. Bueno, ya la ventaja es de 3, muy temprana la ventaja. Burrito Warriors que está aprovechando todos los errores defensivos por parte de Red Gibbon. Ahí viene otro tiro por parte de Mexicano, muy buena salvada por parte de Berserker, y bueno, el equipo de Burrito Warriors que está presionando mucho Anticlan. Así es, bueno, llegaron conectados el equipo de Burrito Warriors. Ni siquiera va a la mitad del encuentro, y bueno, ya 3-0 significa que, pues no sé, necesita conectarse, necesita ponerse las pilas el equipo de Red Gibbon Gaming si quiere realmente aspirar a ese mínimo top 4. Los vemos un poco lentos en las transiciones, no hay una buena ejecución, pero bueno, Burrito Warriors aprovechando esta situación. Ahí se viene la primera oportunidad de Red Gibbon Gaming, que muy bien, Mexicano 4-3 la saca de peligro, sigue la insistencia, ahí viene More Style, vamos a ver si puede conectar, pero excelente ahí el cruzamiento de Mexicano 4-3 y Crysis nuevamente, ahí sigue la presión de Red Gibbon Gaming, se viene nuevamente ahí Sacerdios rechazando, ahora se viene la contra, ahí se viene el cuarto, vamos a ver el tiro que pasa de cercas por parte de Sacep, ahí pues bueno, Berserker ahora quiere darle un poco de aire al equipo de Red Gibbon Gaming. Ahí la transición pues no es la adecuada, ahí se viene otra vez la presión, sigue insistiendo Red Gibbon Gaming, y bueno, señor Ness, esto sigue 3-0. Así es, Red Gibbon Gaming que se ve atorado en la defensa, tiro ahí por parte de Cry, buena salvada por parte de Mustal, se están salvando Red Gibbon del cuarto gol, y bueno, ya tiene que empezar a presionar Red Gibbon si es que quieren empatar esto, cómo no, hasta poder ganarlo. Pero bueno, se viene aquí Mustal con el despeje, no logra ser muy eficiente. Tasev que sigue presionando, pero bueno, ahorita se está viendo un partido de lado a lado por lo mientras. Esperemos si ya Red Gibbon pueda conectarse, le queda muy poco tiempo para remontar, y a mí me huele que esto se lo puede llevar Burrito Warriors este primer partido. No sé qué te parezca a ti, Antic. Sin duda, pues bueno, ya falta casi un minuto, estamos aproximándonos al último minuto. Ahí se viene la otra oportunidad para Tasev. Ahí el doble touch, pues perfectamente, o sea, realmente están súper conectados. Acep ahí haciendo su segundo gol y un 4-0 Ness, que bueno, lo único que demuestra es que el equipo de Burrito Warriors quiere aspirar a algo más, y Red Gibbon Gaming parece que viene de día de campo. Sí, se está relajando mucho Red Gibbon Gaming, no están
como que no vienen enchufados, les falta conectarse y conectar pass y play, o simplemente darle al balón, porque veo en muchas ocasiones que como que no le están dando al balón de forma correcta, o simplemente lo dan, no, y bueno. Eso ve nada más. 5-0, señores. Y ahora sí, patrocinador oficial de Red Gibbon Gaming, Vaselina, la esperanza. Así es, ya 5-0. Esta es una goleada, un festín que nos está regalando Burrito Warriors. Como te decía, no están haciendo toques muy eficientes Red Gibbon Gaming. Entonces, esperemos que para el segundo partido puedan mejorar eso, porque vaya que lo van a necesitar. El equipo de Burrito está aprovechando todos los errores. Por ejemplo, ahí se puede venir otro gol. Falla Isa Sef, pase hacia Cry. Salvada. Pero, hasta ellos mismos se salvan el tiro. 6-0. ¿Qué está pasando? Por favor, Ness, explícame qué pasa con Red Gibbon Gaming. La verdad, no sé qué está pasando. Sé que están fallando en rotaciones. Se están... ¿Qué pasa con Red Gibbon? Como confiando mucho, no sé, la verdad. Están como que muy distraídos. No le están dando muy bien al balón de forma eficiente. Necesitan ya empezar a cambiar eso y empezar con un buen momentum para el segundo partido. Si no, esto se le puede acabar. ¿Puedes confirmar si es Best of 5 o Best of 3? Creo que no, creo que es Best of 5. Solamente cuando es la final es un Best of 7, pero todo es Best of 5. Igual que nos corrija, pero creo que así va a ser. Vale, entonces todavía tiene un poco de tiempo los de Red Gibbon para poder llevarse esta serie. Pero bueno, también depende de cómo responda Burrito. Si siguen así, yo creo que Burrito se lo puede llevar fácil con un 3-0. Y bueno, ahí vemos que ya Burrito se lleva el primer partido. Un partido, yo diría que muy cómodo para ellos. Simplemente no, el equipo de Red Gibbon no presionó mucho. Ahí lo vemos, 12 tiros por parte de Burrito Warriors. Y bueno, Berserker y Morestyle. Ni un tiro a la portería. Eso significa que estuvieron inoperantes en la ofensiva. Y definitivamente, pues, señor Ness, van a tener que borrar este juego de su memoria y tratar de cambiar la situación anímica y mental para el segundo juego, ¿no crees? Sí, van a tener que cambiar y, bueno, empezar a confiar en sí mismos, porque les falta esa confianza de equipo. De repente como que va uno, pero no sabe si va a ir el otro, es lo que estoy viendo. Entonces ya necesitan empezar a confiar en sí mismos y, bueno, sobre todo ya concentrarse, porque, bueno, es Best of 5, todavía tienen tiempo de remontar esto. No se les acaba en el siguiente partido si es que lo llegan a perder. Pero bueno, lo que sí ya necesitan es ponerse las pilas, enchufarse y, bueno, ya empezar a generar un mejor partido. Yo sé que a veces les echo carreta porque están viejitos y todo eso, ¿no? Pero... pues espero que por favor les hayan dado sus píldoras antes de empezar y que, bueno, pues se motive Red Gibbon Gaming. Así que, bueno, les deseamos que tengan un segundo juego un poco más, pues no sé, no digo decente, quizás sobresaliente. Así que, bueno, Daffy, Berserker y Morestyle tienen con qué. Así que, bueno, vámonos al kick-off de este segundo juego, señor Ness. Así es, y bueno, sale dividido para la mitad de Red Gibbon. Ahí Daffy, que se puede voltear y dar un centro. Hizo una vuelta errónea, pero sin ningún problema. Lo corrige ahí Mortal con el despeje. Sasev, que intenta el pase hacia Cry, no lo logra. Ahí un error mecánico, pero nada que no se pueda arreglar. Y bueno, aquí no hay nada para nadie todavía. Es muy difícil decidir quién puede llevarse este partido. Apenas ha transcurrido muy poco tiempo. Pero bueno, está... ya se ve un poquito mejor el equipo de Red Gibbon Gaming. Así es, bueno, ahí inició la agresividad por parte de Red Gibbon. Ahí Morestyle y Berserker buscando la fórmula de encontrar ese primer gol. Ahí explosión refrescante de Daffy sobre Mexicano, 4-3. Ahora se viene la contra, se viene el equipo de Burrito Warriors. La quiso acomodar ahí Crisis, que para mi gusto, pues como tú decías, ¿no? Yo creo que el mejor novato de la temporada, ¿no? Sí, creo que... sí, como dices, el mejor novato de la temporada, sin duda. Ahí Murstal, que pudo haber rematado eso hacia portería, no lo logra. Pero bueno, sí, Craig ha demostrado cualidades. Ha demostrado nivel cuando su equipo necesita. De repente se pone un poco nervioso ahí como Sasev. Y Murstal ya logra la ventaja para el equipo de Red Gibbon. Y bueno, esto que ya se pone interesante, Anticlan. Como en los mejores tiempos de Red Gibbon Gaming, qué pase le dieron ahí.
al señor More Style. Y bueno, 1-0. Pues la verdad, excelente ahí Berserker. ¿Cómo la baja? ¿Cómo se la acomoda More Style? Y ahora ya está adelante en este segundo juego de este match el equipo de Red Gibbon Gaming, señor Ned. Así es, y bueno, ustedes en el chat, ¿qué opinan? ¿Creen que esto se lo puede llevar Red Gibbon Gaming? Esperemos y sí, para que se alarguen estos partidos, cómo no, tener más emociones. Y bueno, ahí se viene un pinch por parte del equipo de Burritos, no logra hacer la portería, lamentablemente, iba a ser una muy buena jugada. Berserker que logra el despeje, Taseba ahí en defensa, veamos que no se ponga nervioso, Trae lo viene a ayudar muy bien, puede buscar el pase con su compañero, logran muy un muy bien pinch. Nada más ahí. Y bueno, ya el equipo de Red Gibbon Gaming que está empezando a sufrir un poquito, el equipo de Burrito Warriors que ya está empezando a presionar como el partido de antes. Así es, y bueno, el equipo de Red Gibbon Gaming pues trae otra tónica, trae otra velocidad, quiere llevarse este segundo juego de este match. Ahí Daffy, excelente, cruzándose, viene la contra, ahí Berserker, vamos a ver si la puede meter, la va a bajar, no va a haber nadie para rematar. Daffy estaba agarrando el booster. Y bueno, se salva el equipo de Burrito Warriors, sigue la insistencia, se viene Daffy nuevamente, ahí la dejan en el aire, Berserker la vuelve a meter, pero muy bien, mexicano 4-3, sacándola de peligro, se viene la contra, pero el rechazo excelente, ahí está pues ahora la pelea en medio campo, aunque bueno, More Style ahí trata de avanzar, vamos a ver si hay una conexión, no, ahí Zasep se lo impide, Crisis no alcanza a llegar de por ese pase que le aventó Zasep. Y bueno, la pelea ahora se pone en medio campo, señor Ness. Así es, se viene, hay un tiro por parte, uy, de Zasep, no logra conectar el two-tap, lamentablemente sigue la presión ahí en el área del equipo de Red Gibbon Gaming, mexicano que sigue presionando, logra un centro, double commit por parte de Red Gibbon, esto puede ser aprovechado, Zasep que no pushea, ahí un error para mi gusto, se chocan y bueno, ya el equipo de Red Gibbon que sale a la contra. Pero bueno, ahorita Cry que quiere seguir presionando, se lleva uno, se fakeó ahí More Style, lo pasa al medio, mexicano lo corta muy bien ahí. Y bueno, el equipo de Burritos que ya necesita ponerse las pilas si es que quiere llegar a empatar esto. Así es, y bueno, la presión ahora por parte de Burrito Warriors es un poco incesante. Ahí Daffy, vamos a ver si puede conectar, la va a bajar, pero muy bien ahí el señor Cry impidiendo. Ahora se viene la contra, vamos a ver. Pero ahí, excelente, UFO, Daffy. No sé por qué dije UFO, era de Red Gibbon, pero Academy, ¿verdad? Sí. Y bueno, ahí sigue la insistencia, ahora mexicano 4-3. Ahí sigue, vamos a ver, pues falta menos de un minuto, señor Ness. Y bueno, a pesar de las pocas llegadas que han tenido los dos equipos, pues bueno, lo está capitalizando un poco más el equipo de Red Gibbon Gaming. Vamos a ver si esto es suficiente. ¡Ahí está el tiro, señores! ¡Pega en el poste! ¡Se salva del segundo gol el equipo de Burrito Warriors! ¡Sigue ahí la insistencia, More Style! ¡Vamos a ver si llega! ¡Ahí! ¡Excelente el tiro! ¡El pase perfecto! ¡Y 2-0! ¡Parece fútbol! ¡Ve nada más! ¡Qué centro le acomodó y More Style! ¡Se lo regresa a Berserker! ¡Y esto se pone 2-0, señor Ness! Así es, ahí muy bien aprovechado el error en la defensiva por parte de Cry, que no logra hacer una clear eficiente. Y bueno, ahí te pregunta UFO que si lo extrañas o por qué lo andas mencionando. Yo creo sí, que sí. No, está en mi mente. Y bueno, este sí. Partido que ya se puede ir para Red Gibbon y puede empatar la serie. Así es, y también le mandamos un saludo a Chocos Zúcaras que está ahí. Y bueno, pues. El equipo de Red Gibbon no sé de dónde sacó esa energía, esa vibra, y se va a llevar este segundo juego, se va a empatar la serie, señor Ness, nada lo va a impedir, así que bueno, señores, tenemos juego, y esto se lo va a llevar el equipo de Red Gibbon Gaming, gana 2-0. Tu comentario y tu análisis, señor Ness. Pues bueno, ¿qué te parece? Un partido que se vio mucho mejor Red Gibbon que el anterior. Sin embargo, Burrito estuvo ahí, tuvo sus oportunidades, no pudieron aprovecharlas. Hicieron buena presión, pero bueno, la defensa de Red Gibbon, que ahora sí estaba mejor, ya se estaban acomodando más, ya estaban rotando mejor. Y sobre todo ahí los aciertos ofensivos que tuvieron, presionando y presionando hasta que cayera el gol. Y bueno, es lo que se puede decir de este segundo partido. Red Gibbon que se vio diferente. Con obvias razones lograron sacar el resultado 1-1 y bueno, faltan todavía partidos.
Así es, pues bueno, el equipo de Red Gibbon Gaming empata la situación, bien merecido, qué buen segundo gol, hasta parecía así como si fuera FIFA, literal, ese pase iba a la medida, ¿no? Llegó con el mejor timing, se llevan el 2-0, y bueno, vamos a ver qué depara este tercer juego, y bueno, ahí dice el señor Hiruko que le mande un saludo intenso a la señora, a la señorita Chocosucuras. Pero pues no sé, Nes, mejor tú no me quiero meter en tus terrenos, señor Nes. no te preocupes ahí, Chocosúcaras. ¡Choco! Bueno, ahí también un saludo a Scarius, que me lo pidió hace ratito, pero bueno, estábamos con la intensidad. Ahí a Hierba, que está en el chat apoyando. Muchas gracias a todos los que nos están apoyando en este partido de burrito contra Red Gibbon, que ya está por comenzar este tercer partido. Y házmelo sonores, por favor, Anticlan. Así es, arranca el kickoff de este tercer juego. Les recordamos que está empatado 1-1. Y bueno, buscando esa semifinal de Loser Bracket, ya el equipo de Mexa está esperando el ganador de estos dos buenos equipos, el equipo de Burrito Warriors de color azul y el equipo de Red Gibbon Gaming de naranja. Ahí se viene ahora Red Gibbon, pues anda inspirado, viene con la primera agresión, pero muy bien el equipo de Burrito Warriors deteniendo. Ahora se viene ahí la oportunidad, pero muy bien More Style rechazando, se viene Berserker. Vamos a ver si hay alguna oportunidad, pero otra vez también el equipo de Burrito Warriors jugando de manera excelente en las labores defensivas, señor Nes. Así es, ahorita un poquito mejor Burrito Warriors, está presionando un poco más, están yendo hacia la ofensiva, pero bueno, también la defensa de Red Gibbon, que ya estaba mejorando con el transcurso. Ahí se puede venir la primera oportunidad, mexicano que tiene la oportunidad. Qué buena salvada por parte de Daffy. Remate por parte de Crisis. Buena salvada otra vez por parte de Musta. La defensa de Red Gibbon, que está con todo. Y se viene otra oportunidad para el equipo de Burrito. No logra conectar nadie ahí. Cuatro volaron, ninguno le pudo dar. Y bueno, el equipo de Burritos, que ya está a la ofensiva, querido Anticlan. Así es, y ahí está la oportunidad. Vamos a ver si la puede concretar el equipo de Red Gibbon Gaming. Pero muy bien salieron de este problema el equipo de Burrito Warriors. Ahora se viene Sacer Dios. Ahí vemos a Crisis. Ahí vamos a ver si la alcanza a bajar. Ahí está la oportunidad. Nadie llega a rematar. Y bueno, se anda durmiendo ahí Berserker. Se la roban. Ahí está Mexicano. Va nada más que control. 1-0. Y bueno, ese sombrero tan sexy que tiene. Marca el primer gol. Ahí Sacer se la roba. Y ve nada más qué forma de definir. 1-0, señor Nes. Así es, muy buen tiro ahí por parte de Mexicano. Un error ahí por parte de Mustal, se precipitó un poco, podía hacer la clear, pero bueno, también muy buen pase de Sacer ahí. Ya la ventaja que es para Burrito Warriors, y todavía queda tiempo, y si esto lo quiere empatar el equipo de Red Gibbon. Así es, así, excelente, Mexicano, dicen orgullo peruano, saludos. Desde Perusalén para el mundo. Ahí le puede venir la oportunidad de Burrito Warriors. Muy buena salvada por parte de Daffy. Bueno, ya el equipo de Burrito, que está presionando más. Ahí un centro por parte de Cry. Buen despeje por parte de Mortar, pero Mexicano muy atento para rechazar. Ahí intenta buscar a sus compañeros. No hay nadie para rematar ese pase. Y bueno, ya el equipo de Burrito, es que se nota un poco más cómodo. Ya está intentando salir a la ofensiva. Pero bueno, el equipo de Red Gibbon que lo está haciendo bien en defensa, ahí ese pequeño error que tuvieron hace ratito. Uy, ahí se Sacer, que no. Vamos se a ver, se aprovechan, ahí chocan los Octanes, no hubo remate por parte de Daffy, y bueno, pues lamentable ahí que no hubo una buena conexión. Esto sigue 1-0, sigue insistiendo el equipo de Red Gibbon Gaming, ahí está la oportunidad, vamos a ver, ahora Sacer tratando de sacarla de peligro, ahí excelente el equipo de Burrito Warriors sacando ese peligro, parecía el empate. Nuevamente ahí viene un tiro de larga distancia por parte del equipo de Burrito Warriors, que es defendido muy bien por Marcel, pero bueno, ahí el segundo remate de Sacer pone 2-0, y bueno, ahora parece que estamos viendo la película del primer juego, señor Nes. Sí, se están desacomodando ahí el equipo de Red Gibbon Gaming. Ahí muy bien, muy atentos a C para rematar. No había nadie para challengear. Lamentablemente Daffy no pudo llegar a tiempo. Y bueno, ya un 2-0 que puede ser decisivo para este tercer partido para el equipo de Burrito. Pero bueno, todavía queda mucho tiempo y esto todavía no acaba.
Así es, y ahora se viene la contra nuevamente. Burritos quiere ya amarrar este tercer juego. Ahí se viene Crisis. Vamos a ver si va a rematar a alguien. Excelente, Duffy, sacándola de peligro ahí en su área. Pero la deja para Mexicano, que vamos a ver. Se duerme, se la roba Duffy. Y bueno, se salva del tercer gol el equipo de Red Gibbon Gaming. Ahora se viene la contra. Vamos a ver si Sasep puede sacar ahí, cortar el paso de Red Gibbon. No, ahí está Duffy. Vamos a ver si puede meterla ahí con peligro Morestal. Se viene el tiro directo que lo rechaza Mexicano. 4-3 Duffy ahí aplicando la Old Spice. Pero ahora se viene la contra, señores, de Burrito Warriors. Ahí, pues un poco descontrolado Red Gibbon. Ahí se viene el tiro, vamos a ver. No hay conexión. Berserker se roba la pelota. Y bueno, falta menos de un minuto, señor Ness. Y esto parece ser el gol de Berserker. Ve nada más, hubo un descontrol en la defensiva de Burritos. Y bueno, esto se pone intenso. 2-1, señor Ness. Sí, ahí error en la defensa por parte de Burrito. Creo que pudieron darles un problema, pero creo que se fakearon tras la llegada de uno de los integrantes de Red Gibbon. Y bueno, esto que ya, ya es la ventaja de uno para Burrito, se tiene que estar cuidando si es que no quieren que esto se lo empaten. Y bueno, el equipo de Red Gibbon Gaming que ya tiene que salir con todo. Buen tiro ahí por parte de Sasep. Muy atento ahí Duffy para la salvada. Y bueno, la presión que sigue aquí por parte de Burritos. Necesita ya salir el equipo de Red Gibbon. Se puede venir otra oportunidad. No logra hacer la portería. Y bueno, ya el equipo de Red Gibbon que necesita salir. Necesitan empatar esto si es que quieren alargar esta serie. Y bueno, todavía van a tener una oportunidad el equipo de Red Gibbon. Vamos a ver si la va a aprovechar. Ahí se viene, quedan 15 segundos, señores. Pero bueno, muy bien ahí el bloqueo. Se viene la presión de Burritos. Todavía quedan unos segundos. ¡Ahí se viene el tiro! ¡Vamos a ver si se acomoda Berserker! Morestay la vuelve a poner. Quedan unos segundos. Se va a caer la pelota. Y esto se lo parece que se lo va a llevar Burrito Warriors. Así es. 2-1. Y la serie también se pone 2-1. Tu comentario y tu análisis, señor Ness. Bueno, un Burrito Warriors que aprovechó esos dos errores defensivos por parte de Red Gibbon. No hubo tantos aciertos como tal, más bien fueron los errores lo que mataron a Red Gibbon Gaming. Ahí lograron meter ese gol que les daba esperanza en este partido, pero bueno, después ya Burritos los encarceló demasiado, no los dejó salir para nada. Y bueno, es lo que se puede ver, ahí un 2-1 que logra sacar, tercer partido, ya ya uno más para que gane Burrito Warriors esta serie y se enfrente contra Mexa, o en su caso Red Gibbon podrá empatar esto y hasta alargarlo hasta el quinto partido, que es lo que me gustaría. Pues esperemos que Red Gibbon Gaming, de hecho, este tercer juego se le complicó al final a Burritos, casi les llegan a empatar, pero al final de cuentas, la buena defensa que tuvo el equipo de Burrito Warriors, pues bueno, mantuvo este 2-1, y Red Gibbon Gaming tiene que seguir jugando a ser más agresivos. Ahí vimos que tiene 6 ataques contra 6 ataques, ¿no? Eso significa que ha estado muy parejo la ofensiva. Lamentablemente, pues no ha sido tan efectiva la de Red Gibbon Gaming, señor Ness. Sí, ahí le falta conectar más pases. Veo que ¿Se cayó el server? ¿O soy yo? Sí, se cayó el server. Para irnos saliendo y reiniciarlo. Y bueno, ya tener este cuarto partido que se va a poner interesante, ya que si lo gana Burritos, pasa a la siguiente ronda y se enfrenta a Mexa. O en su caso, si logra ganar este partido Red Gibbon, se alarga un quinto partido. Y bueno, todo puede pasar en los quintos. Sí, todo puede pasar. Ya a veces en los últimos juegos lo que más juega es la mentalidad y no tanto la parte individual, la parte técnica. Así que bueno, vamos a ver si Burrito Warriors puede regresar, empatar el juego el equipo de Red Gibbon Gaming o Burrito Warriors se lleva la victoria 3-1. Sí, esperemos que nos den un espectáculo, como no. Buena suerte al que se lo lleve, porque en la siguiente ronda va contra un Mexa y bueno, no sé quién va a jugar el día de hoy por parte de Mexa, que si juega Scarius se puede poner peligrosa la serie, ya que Carios es un muy buen jugador, pero bueno, ya veremos después quién va a jugar de parte del equipo de Mexa, que también todos son muy buenos jugadores, por eso están donde están. Y bueno, el que logre pasar, perdón. ¿Por qué va tantos corazones? Skuntay y corazones a Sony Pro, Sony Pro Skuntay y Christian Skuntay.
Eso me suena a trisom, ¿o qué? Pues bueno, ahí ya sabes qué onda con cosas de estos chavitos de hoy. Y, ah, Chocosucras. Perdona, no te dije que no te quise decir señora, pero les digo de cariño, así como a la señora May. No te preocupes, yo le digo mi amor, entonces. Ah, bueno, ya se compensa, ¿no? Se compensa eso. Exactamente. Y bueno, un saludo también a Pirrunotrón. Ahí, qué pez, señor Pirrunotrón. Aquí estamos a la orden. Y bueno, pues 2-1 a favor de Burrito Warriors. Ya vamos a entrar al cuarto juego. Estamos esperando. De ahí nos salimos del server. Pero en unos momentos vamos a tener de regreso. Así que este cuarto juego, pues realmente tiene que ponerse las pilas Red Gibbon Gaming, porque pues es la última oportunidad, ¿no? Y si no, pues se va a tener que conformar con ser el top 6 de la liga, ¿no? Top 5, top 6. Sí, bueno, sí, top 5, top 6, ahí como dices. Bueno, el equipo de Red Gibbon, que lo ha hecho bien toda la temporada, de repente hay unas decaídas que ha tenido, pero bueno, han llegado hasta aquí, se les felicita y bueno, esperemos si puedan alargar esto, si es que quieren seguir luchando por esa gran final que se va a tener, bueno, por esa final de Losers Bracket que se puede llegar a dar, y ya estaría esperando, el que gane todos sus partidos estaría esperando al que pierda entre Lion Gaming y Donayer. Entonces, para que vayan también practicando el que logre ganar estos encuentros y esperar para que vaya practicando, porque va a tener partidos difíciles el próximo domingo. Así es, así es. Y bueno, ahí le mandamos un saludo a Tuntank Mamun. Te mandamos un saludito. Y bueno, los invitamos a las personas que son nuevas en el canal a darle follow. También los invitamos a las redes sociales para que estén pendientes de los próximos torneos y de las próximas ligas. Recuerden, este martes y este jueves que viene vamos a tener los playoffs de la Liga Championship. Así es. ¿Quién te gusta que se lleve la Liga Championship, señor Ness? Me gustaría que se la lleve MAD Esports. Parece el equipo más fuerte de la Liga Championship y que le podría competir sin ningún problema a los equipos de la Liga Premier, pero bueno, ya se verá en los playoffs, y bueno, eso es lo que me gustaría. También el equipo de NPs, que está muy fuerte, y bueno, ahí en el chat que se están peleando por Maite, al parecer. Bueno, o sea, es la rompecorazones de todos, lo sabemos. Y bueno, pues dice Iván Cero, nadie aquí le iba a Dignitas. Pues yo sí, yo le iba a Dignitas. Pero bueno, ya saben que quieren. Es como cuando le vas en contra del campeón, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, sí. Dignitas, o sea, yo equipo, la verdad, los mejores del mundo sin ningún problema. Ya dos veces seguidas campeones. Bueno, no como Dignitas, pero con el mismo roster. Y ahí Turbo Pulsa, que ya logra ese tercer campeonato mundial. Y bueno, K-Dub ahí, qué jugador es K-Dub, y uno de mis favoritos, bueno, mi favorito tal vez Bayon en Panda, junto con J-Naps. Varios jugadores ahí estuvieron y bueno, se dio imagínate, lo que se tenía imagínate que dar. Imagínate un día, señor Ness, que estés jugando un campeonato mundial contra ellos. Pues, ¿Te ves en un futuro? Sí, en un futuro, así como estoy entrenando y todo, yo creo que sí se puede llegar. Nada más es encontrar el equipo más fuerte que se pueda lograr. Y bueno, entrenar con ellos y luchar primero en la RLRS. Que sí, sí creo que puedo llegar a la RLRS en algunas seasons. Y bueno, ya luego es el pase a la RLCS y luego ya a la LAN. Así es, pues sí, sí hay. Sí hay con qué. ¿Nos vamos a salir de la party? Ah, sí, nos dicen que nos salgamos. Y bueno, el señor Eufo me pide un saludo. A ver, déjame checar porque no alcanza a leer. Dice, manda un saludo, por favor, a Sam Waffles. Así que bueno, señor Eufo, ahí está tu saludo. Saludos a Sam Waffles. Si nos está viendo, pues ahí está el señor Eufo. Te manda ese saludote. Y ojalá, si puede el señor Eufo venirse acá al chat de los casters, pues estaría bien, ¿no? Que
también nos ha hecho una mano, señor Eufo. Y pues bueno, ya ahorita nos salimos del server, ya estamos nuevamente. Y pues ya estamos a punto de arrancar este cuarto juego, señor Ness. Así es, y bueno, ahí esperamos en el chat sus predicciones de quién va a ganar ese partido, quién se lo va a llevar y a qué equipo apoyan, a Mex, a Burrito, a Red Gibbon, a quién apoyan para llevarse estos partidos. Bueno, ahí un saludo a NS Bile, que está ahí apoyando, cómo no, a la banda que sigue cotorreando. Y ya nada más esperando al equipo de Red Gibbon que se una. Así es, y bueno, pues estamos pensando cómo va a estar este siguiente juego después de que termine este, que creo que va a sacar cortocircuito. El que gane se va a enfrentar al equipo de Mexa, y créeme, van a salir chispas, ¿no? Porque el que gane el siguiente encuentro se va a ir a la gran final de Loser Bracket para luchar y poder volver a llegar a la gran final, ¿no? Así es, y bueno, este cuarto partido que ya está por arrancar, recordemos que si gana el equipo de Burrito se lo lleva en esta y se enfrenta al equipo de Mexa, y en cambio si lo gana este el equipo de Red Gibbon, forzamos, se alarga un quinto partido. Así es, y bueno, te dejo los honores del kickoff en Tizlán. Así es, arranca el kickoff y rápidamente Burrito quería ponerse ahí, guapo, perdón, el equipo de Red Gibbon se quería poner rápidamente adelante, ahora se viene, ¿qué está pasando ahí? Casi mete autogol. Ahí el equipo de Red Gibbon Gaming, señor Ness. Esto empezó un poco loco, loco. Así es, y ya se viene a la contra el equipo de Red Gibbon. Ahí muy bien rechazado por parte de Craig, que ya empiezan a salir, ya quieren rotar ofensivamente. Pero bueno, ahí Daffy muy atento, buen disparo. Saseb, que está en la portería, muy atento. Y a ver qué nos regala Saseb aquí. Muy buena salvada ahí por parte de Berserker. Más bien un buen corte. Bueno, ahí que todavía no hay nada para nadie, pero bueno, esto se puede poner interesante. Tiro peligroso, que va a ser gol, 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 gol. Gol ahí por parte de Saseb, que bueno, ahí muy mal acomodado estaba Berserker para ese tiro. No challengeó y pues bueno, se quedó ahí esperando, pero bueno, muy buen tiro ahí por parte de Saseb. Y ya la ventaja que es de uno para el equipo de Burrito. Así es, y bueno, arranca ahí este segundo kickoff y ahí está la oportunidad, llega el empate rápidamente por parte de Berserker. Esto se empata 1-1 y bueno, por lo menos no ha bajado el ánimo el equipo de Red Gibbon Gaming. Empata el juego, señor Ness, y hay juego. Así es, hay juego, 1-1, se va a poner interesante este partido, así lo queremos. Y bueno, ya que se viene el kickoff, sale dividido hacia la mitad de Red Gibbon, logra el pase a Daffy. Daffy con un redirect, qué buen tiro. ¡Uy, nada más! ¡Uy! Así es, señor Ness. Y bueno, ahora qué está pasando al equipo de Burritos, están un poco confiados. Y bueno, el equipo de Red Gibbon está aprovechando el momento anímico que traen, ese momento de impulso. Sigue la presión, ahí explosión refrescante de Daffy sobre Mexicano 4-3. Ahora el equipo de Burritos busca por ahí colarse, meter ese segundo gol y apagar el on fire que está el equipo de Red Gibbon Gaming. Así es, y bueno, ahí se puede venir la oportunidad por parte de Burrito, pero bueno, ya sale a la contra el equipo de Red Gibbon y ya necesitan presionar el equipo de Red Gibbon, necesitan más este partido, necesitan alargar esto, porque si lo pierde, uy, ahí se venía oportunidad picante por parte de Mexicano, que lograba la flick, pero bueno, muy bien rechazada ahí por parte del equipo de Red Gibbon, que están ahora en un 3 contra 1, Mexicano que puede tirar a gol, así lo hace, lo falla, lo pone al centro y Berserker muy atento ahí para evitar el tiro de Cry. Y bueno, ahí que ya estamos en la mitad de este partido y se está poniendo muy interesante la cosa, Anticlan. Así es, y ahí Crysis ve nada más, le roba la pelota, pega en el poste y se salva el equipo de Red Gibbon Gaming. Bueno, esto está para cualquiera de los dos equipos. Ya llegamos a la mitad del tiempo reglamentario de este cuarto juego. Ahí Crysis haciéndose el autopase. Vamos a ver si puede definir. Ahí lo estorben y no puede conectar el último tiro que iba directo a la portería. ¡Sigue! ¡Ahí está el tiro! ¡Excelente! ¡Está Sepios! Por eso es el líder del equipo. Ve nada más qué forma de definir. Ahí Crysis se la baja y se la acomoda. Ahí, bueno, no sé si se la acomoda, no sé qué pasó, pero qué buen tiro saca Saseb y Burrito Warrior se pone al frente 2-1, señor Ness. Así es, ahí muy bien Saseb atento ahí para rematar.
ya la ventaja que es de uno para el equipo de Burritos. Quedan 2 minutos 16, todavía queda mucho tiempo. Se viene otra oportunidad por parte del equipo de Burritos. Sigue presionando, quieren alargar esto, ya se lo quieren llevar. Y bueno, todo depende de cómo reacciona el equipo de Red Gibbon, porque necesitan ya empezar a presionar al equipo de Burritos si es que quieren llevarse esto. Así es, pues ya faltan 2 minutos, ahí se viene Crisis. Excelente Duffy con el rechace More Style, y bueno, no están bajando los brazos el equipo de Red Gibbon. Ahí se viene la oportunidad, quieren el empate rápidamente. More Style tirando directo, Zasep rechazándola, sigue el peligro. Zasep se quiso acomodar, ahí casi la mete, pero Crisis salva de ese segundo gol. Y bueno, qué cosa, señores. Ahora se viene la contra del equipo de Burrito Warriors. Ahí está Zasep Dios. More Style se la roba. Vamos a ver si hay una oportunidad para Red Gibbon. La va a bajar. Ahí Duffy queda un poquito pasado. Sigue la insistencia de Red Gibbon Gaming. Ahí Berserk no se pudo acomodar. Pero sí, More Style está buscando ese segundo gol. Acomode el lugar. El equipo de Red Gibbon Gaming. Explosión refrescante sobre el sobre Mexicano. 4-3. Sigue la insistencia. Ahora Sacer Dios tiene la oportunidad. Vamos a ver. Ahí está el tiro. Crisis. Tira. ¡Gol, señores! 3-1. Y esto parece ser que Burrito Warriors lo está sentenciando. Todavía falta menos de un minuto. Pero bueno, Crisis le da forma a esta victoria que casi parece segura, señor Ness. Así es, ya parece segura. Esto se lo puede llevar el equipo de Burritos. Y bueno, ya la ventaja que es de 2, queda menos de un minuto. Y ya el equipo de Red Gibbon, que se le ve difícil que pueda remontar esto, más no imposible porque hay tiempo. Y bueno, ahí Crisis que ya logra atacar un poco. El equipo de Red Gibbon que no puede salir, el equipo de Burritos que sigue con la insistencia de presionar. Ahí Mexicano que quiere seguir dando, no lo logra. Berserk muy, muy atento. Y bueno, ya que el equipo de Red Gibbon quiere salir, le quedan 30 segundos. Y bueno, esto que se lo puede llevar Burritos, está acabando el tiempo para el equipo de Red Gibbon. Así es, últimas oportunidades para el equipo de Red Gibbon Gaming si quiere buscar o aspirar mínimo al empate. Vamos a ver, pero sigue la insistencia. El que está más cerca del gol es el equipo de Burritos. Quedan unos segundos. Esto los va a llevar a la semifinal. Y bueno, el equipo de Mexa ya tiene contrincante y se llama Burrito Warriors, que acaba de meter el cuarto gol. Y esto pues ya está sentenciado. Gana el equipo de Burrito Warriors. Así que bueno, señores, tenemos una semifinal loser bracket que ya la habíamos tenido en el bracket ganador, que va a ser Mexa contra Burrito Warriors. Tu análisis, señor Ness. Pues bueno, así es, el equipo de Burritos que se lleva cómodo este partido, el equipo de Red Gibbon que lamentablemente no pudo alcanzar ahí al equipo de Burritos. Lo intentaron, no se dieron por vencidos, pero bueno, el equipo de Burritos que supo aprovechar su ventaja que tenía y la logró alargar. Y ya Burrito que se tiene que preparar para el siguiente partido, el equipo de Mexa que estoy seguro que ya están preparados. Y bueno, y partido importante para los dos que nos regalan emociones, muchas emociones, por cierto. Y bueno, a ver cómo se da este partido que estoy viendo. Así es, pues bueno, vamos a tener un juego, creo que de los más emocionantes que vimos la transmisión pasada, y creo que no nos van a defraudar en este siguiente juego. El equipo de Mexa que definitivamente trae mucho, trae mucha pues química, muy buena sinergia, y no lo dudes, no lo dudes, señor Ness, que se van a enfrentar contra Lion Gaming en la final. Pienso que tienen la calidad para vencer a Burritos y para vencer tal vez al equipo de Donagers. Creo que sí les puede alcanzar, tienen a dos Grand Champs de Season 7, tienen muchas cosas a su favor, y créeme, también pueden hacerle generarle algún problema a Lion Gaming. Para mi gusto, los veo en la final. Sí, sí, cualquiera de estos tres equipos puede estar en la final, así sea Donager, Burrito o Mexa, los tres tienen el nivel. Que bueno, Lion Gaming yo creo que va a llegar a la gran final, no sé si sin complicaciones va contra Donager Gaming, que no es rival fácil. Pero bueno, yo te dejo tantito que ahorita regreso, sí.
Okay. Bueno, ahorita regreso. Sí, no te preocupes, señores. Así que bueno, señores, vamos a tener nuestro siguiente juego, el equipo de Burrito Warriors contra el equipo de Mexa. Burrito Warriors, lo único que yo veo que sí tiene un poco de ventaja tal vez ahorita es que viene de jugar su juego. Mexa no jugó, Red Rocket y Army perdió por default, por forfeit. Así que bueno, esperemos pues haya calentado o se haya preparado algunos juegos el equipo de Mexa para no entrar fríos. Y bueno, Burrito Warriors y Mexa nos han mostrado que tienen gran nivel, así que es muy difícil saber quién puede ser el favorito. Como lo digo, me parece que tiene una ligera ventaja Mexa sobre Burrito Warriors, pues ya con el antecedente del primer juego que estuvo muy apretado, que se lo lleva Mexa 3-2, así que definitivamente puede irse para cualquier lado. Aquí yo creo que se van a aprovechar los errores no forzados y las oportunidades que presente el contrario, así que bueno, difícil el resultado que vamos a ver el día de hoy, pero bueno, esperemos que aparte de quien gane, sea quien sea, pues nos muestren un gran juego, ¿no? El que gane llega a la final de Loser Bracket y va a estar esperando al que pierda del bracket de ganadores entre Lion Gaming y el equipo de Donager Gaming. Así que bueno, vamos a empezar en unos momentos más. Y ahí le mandamos saludos a todos, ahí a los chicos que estaban peleando por la señorita Mai. Ahí al Sonis Pro, a Sonis Pro, a Skuntai. Saludos a Dash RL, a Cristian, a Paco el Taco, a NS Bail, a Pirunotron. Y bueno, señores, preparen la botana que se viene. Pues un gran juego. La verdad, créanme, estos dos equipos no se guardan nada, así que bueno, vamos a ver quién se lleva la victoria y bueno, por lo menos asegura el top 3 de la liga, ¿no? Dice May, alucina. Sí. Y bueno, dice que Zasep es orgullo somalí, así es. Y Chocozúcaras ahí también echándole leña al fuego. Y bueno, señor Ness, ¿dónde estás? No me dejes solo. Las mujeres son tremendas, tremendas. Y bueno, me pregunta MKGAM84 que a qué horas arranca esto. Pues ya arrancó, ya tuvimos el juego de Burrito Warriors contra el equipo de Red Gibbon Gaming, donde se llevó la victoria Burrito Warriors 3-1. Y bueno, Mexa pasó por default, le gana Rocket Army. Y bueno, ahora estamos en la semifinal de la temporada número 6 de Lower Bracket, del Loser Bracket. Pues ya, estamos a punto de arrancar este gran juego que creo que para mi gusto es el mejor juego del día. Y no creo que creo que nos van a regalar un gran juego. Ya llegué, mi querido Anticlan. Ah, qué bueno, señor Ness, porque pues ahí la señorita May me estaba prendiendo. No, Maite, que no, me estaba comiendo chocosúcaras también. Chocosúcaras, me sigue reclamando que le dije señora. Por no favor, te ayúdame. No te preocupes, mi amor. Sí. Ay, bueno, esto ya está por comenzar. Así es, ya va a arrancar, señores, la semifinal de Loser Bracket. Vamos a tener a Burrito Warriors de color azul y al equipo de Mexa de color naranja, el ex equipo llamado Movimiento Naranja. Así que bueno, arranca este primer juego y por favor, las alineaciones, señor Ness. Así es, y bueno, ya sabemos las alineaciones de parte de Burrito, pero bueno, tenemos ahí la sorpresa que nos da el equipo de Mexa, ahí poniéndose los nombres, bueno, las terminaciones de los nombres del equipo de Dignitas, campeones el día de hoy.
Y bueno, esperemos si los nombres le funcionen de algo, porque si no, el equipo de burritos puede aprovechar ahí los errores que se puedan llegar a dar. Así es, pues. Ahí se viene y bueno, pues por lo menos ya empieza a funcionar. Así que bueno, ahí Chris Dobbs mete el primer gol. Ve nada más un tiro desde medio campo. Nadie lo pudo parar. Y esto ya se pone adelante el equipo de Mexa 1-0 en este primer juego de la semifinal de Loser Bracket. Así es, ya 1-0. Hay error en la defensa por parte de Burritos. No había nadie atrás. Me parece sorprendente. Casi no se da esto. Bueno, también errores que provoca el equipo. ¡Ojo con el double top! ¡Qué double tap por parte de Goliño! Ahí está demostrando la calidad del nombre de Panda. ¡Qué double tap! ¡Wow! De los mejores goles de la liga, sin ninguna duda. Y bueno, ya la ventaja que es de dos para el equipo de Mexa. Iba a decir de Dignitas, perdón, pero es que me confunden. Bueno, a ver si puede, ¿no? A ver si puede remontar esto el equipo de Burrito. Excelente gol de Joelinho, la verdad, increíble. Yo siempre lo he dicho desde que lo vi desde Movimiento Naranja, que no importa dónde diga, si es de Costa Rica, de Ecuador, de Brasil, de México, de Perú, de donde sea Joelinho, la verdad, qué gran jugador. Tiene pues la capacidad, tiene la técnica, tiene muchas cosas que puede ser un buen jugador profesional. Esperemos que siga intentando. Y bueno, pues nos regala un golazo, ¿no? Sí, un golazo ahí mecánico. Bueno, hay extraños gestos mecánicos muy buenos ahí por parte de Joelinho. Pero bueno, ya la ventaja es sigue más bien de dos para el equipo de Mexa. Se ve muy cómodo el equipo de Mexa, no está haciendo errores, no está haciendo Bertomir. Parece que sí vienen concentrados a este partido, cosa que a lo mejor no por parte del equipo de Burritos está yendo mucho. A lo mejor les falta ese Mike que les da mucha movilidad ofensiva, defensiva. Y bueno, uy, ahí ¿qué otro pasó gol. Ahí? Ven a... ahí. ¿Qué bueno. pasó ahí? Ahí el bomb por parte de Chris hacia Mexicano y bueno, Mario que nada más llega a empujar el balón. Se pusieron a tortear la bola y meten el 3-0, señor Ness. Así es, y bueno, ya la ventaja que es de 3 para el equipo de Mexa, el equipo de Burritos, que tiene que estar atento todavía. Si no, se los va a comer en la serie el equipo de Mexa. Y bueno, ya necesita empezar a aprovechar la ofensiva el equipo de Burritos. Así es, pues bueno, 3-0. Qué forma de recibir a Burrito Warriors, aunque ahora se aceptó. Rápidamente reacciona, mete el 3-1. Muy bien, Crisis. La verdad, créeme, Ned, uno de estos dos equipos, creo que son el que van a llegar a la final, ¿eh? Estos andan con todo, están motivados. Y bueno, los 6 jugadores son de alto nivel. De alto nivel. Así es, son de lo mejor que tiene la liga, sin ninguna duda. Y bueno, ahorita que el equipo de Mexa ya está viendo superior al equipo de Burrito, pero bueno, es el primer partido. Y bueno, el primer partido siempre dicen que es de calentamiento, pero no, le va a servir de todos modos. Es de calentamiento el primer partido. Se supone que Burrito Warriors venía de ya jugar sus 4 juegos mínimo, pero bueno, recibieron una tunda rápidamente, 3 goles. Y qué goles, ¿no? Por parte de Mexa, ahí se viene la oportunidad y rápidamente Mexicano 4-3 ya acerca al equipo de Burrito Warriors. Y bueno, lo que te había dicho, señor Ness, este juego desde el primer juego hasta creo que el quinto va a estar de poder a poder, no se van a dar chance de nada. Y bueno, es para cualquiera de los dos. Así es, para cualquiera de los dos, como bien dices, se lo puede llevar el que sea. Ahí muy buen pase por parte de Clay. Se puede venir otra oportunidad para el equipo de Burritos. Ahí muy buena salvada por parte de Joelinho. Clay es que intenta el ceiling shot, no lo logra. Mexicano que explota, Mario. Y bueno, ya el equipo de Mexa que le está yendo un poco ahí la onda. Ya el equipo de Burritos que reaccionó. Ya recortó la ventaja de 3-2. Y bueno, ya a ver si el equipo de Burrito puede alargar esto un overtime. ¿Por qué no? O en su defensa el equipo de... ¡Ahí se viene Zazap! ¡Ahí está Zazap! ¡Empata el juego! 3-3.
Y bueno, esto está de locura, señor Ness. Así es, está con todo, está de ida y vuelta este partido. Ya el equipo de Burritos que logra empatar este partido, iban perdiendo 3-0. Pero bueno, ya se pusieron las pilas, dijeron que ya venimos calientitos y tenemos partido, Anticlan. Preparen las gordas que ya están ya está caliente el horno. Se viene el 3-3, falta un minuto con 20 segundos. Y bueno, señor Ness, puede ser para cualquiera de los dos, aunque viene más motivado Burritos, pero ahora se viene la oportunidad de Mexa. Están ahí tratando de buscar alguna forma de conectar ese cuarto gol, aunque bien la defensa de Burritos, se viene crisis. Ahora Joelinho ahí cortando el avance, sigue la pelea de medio campo. Ahí está Chris Dopp buscando nuevamente, ahí está Joelinho. Vamos a ver, mexicano 4-3 aplicando la Old Spice. Ahí sigue Sastepios, ahí está la oportunidad. Ahora Chris la mete hacia el área de Burrito Warriors, la eleva, vamos a ver, doble commit, ahí viene bien rechazado. Ahí sigue la insistencia de Mexa y ahora se viene para el otro lado, viene Burrito Warriors. Vamos a ver si pueden darle la vuelta a este juego. Mexicano 4-3, ahí está Mario buscando sacarla de peligro. Gracie la vuelve a meter, ahí está el tiro, ahí está, le da la vuelta, 4-4-4-4. El equipo de Burrito Warriors le da la vuelta, Nes. Así es. ¿Qué remontada se está marcando el equipo de Burritos? A falta de 18 segundos, esto puede ser un factor clave. Queda poco tiempo, pero bueno, el equipo de Mexa que todavía puede empatar esto. Y este wow. Partido que se lo puede llevar ya el equipo de Burritos, firmando su primer partido. Y bueno, quedan 10 segundos, veamos cómo sucede este desenlace. Joel que intenta el centro, ahí lo va a rechazar Sasep, muy bien rechazado. Cray que se puede venir a la contra, uno contra uno contra Chris. Esto se va a acabar, solo es que el balón toque el suelo, así lo hace. ¡Qué remontada por qué parte remontada de Burrito Anticlan! Así es, ni el gran gol de Joelinho pudo evitar la derrota. De verdad, Mexa inició con un juego pues agresivo, con gran técnica. ¡Qué grandes goles vimos! Al principio por parte de Mexa, pero después Burrito Warriors en la mano de Sasep y de Crisis, pues llevando pues la remontada, 4 goles en 2 minutos y medio. La verdad, respeto para Burritos y Mexa. No sé si esto le afecte moralmente y psicológicamente, ¿no? Sí, yo creo que se le va a afectar. Tenía la ventaja de 3-0. Pero bueno, ahí dicen en el chat que el Cruz Azul, alguien del Cruz Azul está apoyando a Mexa. ¿Qué clase de Cruz Azul es Mexa? Y bueno, sí, se marcaron un Cruz Azul. Tenían este partido ganado. Pero bueno, ahí el equipo de Burrito que supo aprovechar los errores defensivos de Chris, de todos en general. Pero bueno, a ver, veamos qué sucede. ¿La maldición de los nombres? ¿Crees que sea la maldición de Dignitas? La maldición pues, de Dignitas, tal vez. Pues tal vez ahí por querer imitarlos le salió el tiro por la culata. Así es, pues bueno, vamos a ver si este segundo juego Mexa pues nos muestra como cuando inició el primer juego. Pero de verdad, increíble la remontada, y más en estas instancias, ¿no? Ya estamos hablando de una semifinal de Loser Bracket, donde no hay mañana para ninguno de los dos. Así que bueno, arranca rápidamente, explosión refrescante de Chris. Y bueno, Mexa, yo creo que se va a querer sacar la espinita del primer juego. Así es, necesita sacársela, porque sí afecta un poco moralmente. Pero bueno, Mexa es un equipo de calidad y puede, yo creo que superar esto sin ningún problema. Pero bueno, ya se viene ahí el equipo de Burritos que intentaba ahí con Mexicano. No lo logra ahí Mario que logra, pero bueno, ahí triple commit por parte del equipo de Mexa y gol, 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 gol. Ahí así se es. Comieron los verdes del equipo de Mexa y bueno, Crisis que estaba muy atento para remontar. De verdad, señor Ness. A Crisis la siguiente temporada se lo va a jalar Lion Gaming. No sé cómo le vas a hacer. Yo no manejo ahí nada de eso, pero bueno. Hay que haga la solicitud con el capitán Edgar. Pero bueno, ahorita tiene que ponerse las pilas ya el equipo de Mexa, porque si no se puede ir la serie súper complicada para ellos. Se venía otra oportunidad por parte de Crisis, que bueno, pega en el poste lamentablemente. Sasef que sigue presionando, quiere asegurar este partido en un
3-0. Y bueno, ya el equipo de Mexa que intenta el disparo no logra, no están acertando mucho ahora en este partido el equipo de Mexa. Ya necesitan ponerse las pilas porque bueno, ahí se viene. ¡Uy! Otro... ¡Ahí se viene! ¡Ve nada más que remate de Crisis! ¡Por favor! ¡Pónganle! ¡Levántense, por favor! ¡Qué gran pase de Sacer! ¡Pero qué forma de alcanzar ese tiro! 2-0. Y bueno, Crisis a lo mejor escuchó que se va el Lion y anda con el hype al 100, señor. Yo creo que sí. Ahí dijo, ay, esta es mi oportunidad de brillar. Mi momento ha llegado. Se puede venir otra oportunidad. ¡Gol, gol, 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 gol! Mexicano 43, ahí muy atento al pase de Crisis. Crisis que nos está regalando un partido muy bueno. ¿Qué pasó, Pelinho? Y bueno, ahí el equipo de Mexa que puede lograr la remontada, como no les puede regresar la que les hicieron en el primer partido, pero ya necesitan ponerse las pilas porque el equipo de Burritos está con todo. Así es, bueno, 3-0, saludos a Gatito Cósmico, miau, 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 papá. Y bueno, el equipo de Mexa, la verdad, la maldición de los Knicks de Dignitas, creo que les está pasando la factura. Por favor, venga equipo, se puede hacer más, equipo de Mexa, venga, vamos a ver si ahora el comeback es de ellos, ¿no? Sí, yo creo que sí se puede hacer, pero bueno, depende también de cómo y... ¡Ahí está, señores! ¡Ahí está Kristoff! ¡Mete el 3-1! Y bueno, quiero preguntarte, Nes, ¿crees que ahora la remontada sea de Mexa? Yo creo que se puede dar sin ningún problema. Y bueno, estaría bien para que les regresen esa dosis de su propio chocolate que dieron el equipo de Burritos en el anterior partido y que se ponga más interesante esto, ¿por qué no? Así es, y bueno, pues ahorita, ahora sí, ya se prendió el equipo de Mexa. Vamos a ver si ahora ellos pueden empatar el juego y mínimo remontarlo. Ahí se viene, pero bueno, Burritos quiere amarrar este juego. Todavía faltan 3 minutos, sigue el 3-1 y ahí está Sacerdios. Les dicen, no, mis muchachos, aquí yo digo que no va a haber remontada. Y bueno, Sacer Dios ahí marcando su primer gol en este segundo juego, 4-1. Y bueno, a ver si esto no le baja el hype al equipo de Mexa, señor. Sí, a ver cómo reacciona tras este gol. Ya a lo mejor ya estaban un poco inspirados de que se podría lograr la remontada. Joelinho que nos puede regalar ahí otra joya, no logra lamentablemente. Pero bueno, se viene la contra ahí por parte de Cry. Atento ahí, Chris, para la save. Bueno, ya el equipo de Burritos que quiere asegurar este partido, no quiere regalar sorpresas como los hizo el equipo de Mexa. Y ahora que Chasev está intentando ahí centrar el balón, no lo logra. Ahí Mario que intenta despejar, muy buen bloqueo ahí. El equipo de Mexa que se puede venir a esta contra. Buen tiro ahí por parte de Joelinho. Chasev que no está muy atento. Crisis que falla la clear. Joelinho que se puede venir otra vez con el ataque. Tase muy bien ahí rechazándolo. Pero bueno, la insistencia sigue por parte del equipo de Mexa. Pero bueno, ya logra salir de una vez por todas el equipo de Burritos. Y bueno, todavía no se ve muy claro, pero sin embargo el equipo de Mexa que lo sigue intentando, Anticlón. Así es, bueno, ahí lo sigue intentando. Ahí sigue la presión de Mexa. Vamos a ver si pueden. Están como un poco enojados. Pienso que sí, no es para menos haber perdido el primer juego y ahorita, pues, aunque están haciendo bien las cosas, van abajo del marcador 4-1. No se ve por dónde llega ese segundo gol. Ahí está la insistencia. Ahí se viene el tiro. Crisis salvando de ese segundo gol por parte de Mexa. Y bueno, ahí Chris se quedó un poquito pasado. Ahí está nuevamente. Vamos a ver a Mario. Mario se la quiere acomodar a alguien. No llegó. No alcanzó a llegar ahí Joelinho. Y viene, se viene la contra por parte del equipo de Burritos. Ahí está, pero bien nuevamente sacándola de peligro el equipo de Mexa. Ahí está Joelinho, vamos a ver. La va a bajar, ahí está el tiro. ¡Sacerdios, ve nada más! ¡Qué forma de defender! Esto sigue 4-1. Se viene el último minuto, señor Ned. Así es, parece que se lo va a llevar el equipo de Burritos. Y yo te quiero hacer una pregunta, Ticlán, antes de este tiro. ¡Gol, gol, 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 gol! Ahí error, me parece que iba fuera ese balón, Sacer, no sé la verdad, ahí lo vamos a checar. Sí, iba fuera ese balón y Sacer lo logra rematar hacia adentro. Bueno, 4-2 que ya se pone este partido, quedan 1 minuto exactamente y la ventaja es de 2 para Burritos y puede remontar este el equipo de Mexa. Así es, y bueno,
Vamos a ver si les va a alcanzar este minuto. Cualquier cosa puede pasar, ya sabemos. ¡Ahí se viene Yorillo! ¡Yorillo 4-3, señores! ¡Hay juego! ¡4-3 ahí! Pues un descontrol por parte de la defensiva de Burrito Warriors. Aunque hicieron la explosión refrescante, Yorillo estaba ahí. ¡Remata! ¡Y hay juego, señores! ¡49 segundos, señor Ness! Así es, y... si no nos dan emociones y sorpresas entre estos dos equipos, no es un partido de estos dos equipos, definitivamente. Siempre nos regalan ahí sorpresas, ataques muy buenos, goles, de todo nos regalan. Bueno, se puede venir hoy otra oportunidad por parte del equipo de Mexa, ya logra salir el equipo de Burritos. Veamos cómo reacciona el equipo de Mexa, le quedan 30 segundos para querer empatar esto. Se puede venir ahí el disparo por parte de Chris, no logra conectar lamentablemente. Ahí pienso que pudo haberse la dejado a lo mejor a Joelinho. Sacer que se viene con la oportunidad, no logra ir a gol lamentablemente. Mexicano que sigue intentando, se chocan en el aire sus dos compañeros. Ahí se puede venir la contra, ahí dos contra, la contra uno. ¡Ahí está el empate! ¡Ahí está! ¡Vamos a ver, Joelinho! Vamos a ver si la vuelta Chris nuevamente. Ahí está. Está todo difícil. La van a levantar. La van a dejar. Vamos a ver si hay conexión. Parece que no. Se va a llevar la victoria. Así es, Burrito Warrior. Se pone adelante 2-0 en esta serie. Y bueno, qué dramáticos estos dos juegos, señor Ness. Así es, han sido, pues bueno, de ida y vuelta, muy cerrados los partidos, 4-3, vuelve a ganar 4-3 el equipo de Burrito Warriors, igualados los marcadores, y bueno, ahí Zasev que ha estado muy atento en las salvadas, pero me sorprende el equipo de Mexa que no se ha llevado ningún partido. Creo que sí se puede llevar los partidos sin ningún problema, nada más les falta presionar un poquito más. La pregunta que te quería hacer hace rato es, ¿tú crees que extrañen a Scarius? Sí. Sí, claro que sí. Creo que Scarius es le dio otra luz, ¿no? Otra cara al equipo. Aunque este Mexa también es muy bueno con Mario, sin duda alguna, y con Chris y con Joel. Creo que Chris era el que no estuvo en el juego anterior, pero pero sigo pensando que no fue no ha sido tanto el factor que haga falta el otro jugador, pero también la desconcentración, han estado pagando la desconcentración el equipo de Mexa, pero creo que si me lo dices así directamente, pues creo que sí, sí hace falta ahí este jugador que no está en la alineación el día de hoy. Así es, yo opino, creo lo mismo, de que Scarius les daba, como dices, otra cara, Scarius que ahí les daba que pases, tiros, saves, cruciales, y bueno, esperemos todavía que no pueda se acaba, reaccionar. Todavía no se acaba. Exacto, todavía no podemos decir qué pasa y puede reaccionar todavía el equipo de Mexa sin ningún problema, pero bueno, depende de Burritos que anda con todo, se quiere llevar esto, y fíjate que también a Burritos le hace falta Mike, uno de sus jugadores estrella, pero bueno, Mexicano ha hecho un buen papel y se puede venir, hay otra oportunidad, es un 3 contra 1, está la portería libre, esperemos si lo puedan aprovechar rápidamente, se viene ahí, muy buena salvada ahí por parte de Crisis, atento. Y bueno, el partido, que este partido se ve que también se va a poner bueno, Anticlan. Así es, pues bueno, ya no hay mañana. Y ahí se viene la oportunidad. ¡Ve nada más que Salvadón! Acaba de hacer Zasep ahí del tiro de Chris. Nuevamente Mario ahí poniendo en dificultades a la defensa de Burrito Warrior. Está insistiendo, la verdad. Bueno, para que quede claro, ¿no? O sea, creo que los cuatro jugadores de Mexa, o sea, Scarius a lo mejor sí fue factor, pero bueno, también Chris juega de una manera formidable, así que bueno, no estamos diciendo que Chris o que Scario sea uno mejor que otro, solo estamos diciendo que el equipo de Mexa el día de hoy por lo menos no ha fallado por su individualidad, está fallando por las labores defensivas. Ahí se viene el tiro de Joelinho que no alcanza a conectar. Sigue la ofensiva por parte del equipo de Mexa. Ahora se viene el equipo de Burritos. Ahí está Crisis. Vamos a ver. No la alcanza a meter de forma correcta. Ahora Joelinho con la oportunidad. Ahí se viene Mexa nuevamente. Mario peleando en medio campo con Zasep. Chris que la baja. Pero ahí está Crisis muy bien en labores defensivas. Y bueno, por lo menos en este juego, Ness, está un poco más cerrado que los primeros dos. Sí, ya se ve un poco más cerrado. Esperemos si no haya otra vez. Bueno,
Ojalá y sí haya tantos goles y buenos goles, como no. Ahí la primera oportunidad. Se puede venir. ¡Gol, gol, 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 gol! Joelinho ahí con el disparo retardado. Ahí le dio suavecito. Esperó a que Crisis se fuera ahí de largo. Y qué buen disparo ahí por parte de Joelinho. Muy bueno ahí. Y bueno, la ventaja que ya es de Mexa, esperemos y otra vez no lo remonte el equipo de Burritos, porque ya necesita empezar a sacar partidos. Oh my God, oh my God, ahí se viene el equipo de Burrito Warriors. Pues bueno, a mí me encantaría, no, de verdad me encantaría llegar hasta un quinto juego. Creo que Mexa tiene con qué poderse llevar este juego y tal vez el cuarto, no lo sabemos. Pero por lo menos este tercer juego está jugando bien, está proponiendo, está siendo más ofensivo que el equipo de Burrito Warriors. Ahorita llevamos 4 disparos por parte de Mexa y solo 1 de Burrito. Así que bueno, si sigue así la tónica, creo que este tercer juego se lo puede llevar Mexa. Sí, sin ningún problema se lo puede llevar. Esperemos que sea así, porque yo igual quiero un quinto juego que nos regalen más emociones. Bueno, ya se viene el ataque ahí por parte de Burritos. No logra conectar con el balón. Se viene la contra. Ahí fallo por parte del equipo de Mexa. Uy, ahí está la oportunidad. Sasef que se puede venir con la oportunidad. Sasef que sigue insistiendo. Logra el centro. No hay nadie para rematar. Un poco muy arriba para mi gusto. Bueno, mexicano ahí que también quiere seguir insistiendo. Muy buen rechace ahí por parte de Mario. Pero bueno, esto puede ser la oportunidad. Crisis que se viene con el disparo. No logra mexicano. ¡Pasa por el mexicano! ¿Qué haces, mexicano? ¡Te ayudaron ahí! La falla, pero bueno, creo que fue autogol. No sé si fue sí. Chris o Joelinho, vamos a ver. No, fue Mario. Lamentablemente, Mario se atraviesa esa pelota. Ya había salido y se empata el marcador. 1:49. Bueno, si gana Mexa, qué difícil se la pone siempre. Sí, eso sí, o sea... Muy bien también ahí por parte del equipo de Burritos. Lograron presionar y bueno, les resultó el gol. A lo mejor, se puede venir aquí el desempate por parte del equipo de Mexa. Sigue la presión ahí, por ahí parte está. Del equipo de Mexa. Crisis que logra el despeje mexicano, que lo aprovecha, sigue con todo. Y bueno, ahí Sasef que tiene que darle calma a este partido. Necesita acomodar a sus compañeros y así lo hace. Le está dando muy buena calma. Y bueno, el equipo de Burritos que no se ve nada mal, ¿eh? Así es, y bueno, ahí Crisis tenía la oportunidad de darle la vuelta al marcador. Ahí está nuevamente mexicano buscando quién le remate, Crisis o Sasef, pero muy bien en la parte defensiva. Joelinho, falta 1 minuto, señores. Esto se está poniendo tenso en este tercer juego. Puede que se pueda extender a un cuarto juego, pero bueno, ahí está Sasef. ¡Y ahí está Crisis! ¡El nuevo Lion Gaming, papá! ¡Le da la vuelta 2-1! Me parece gracioso lo del nuevo Lion Gaming. Pero bueno, ahí como dices, muy atento, Chris. Ya ese balón iba para adentro. Daba igual si lo remataba o no Crisis. Ahí muy bien se hace con esa fake o disparo. No sé muy bien qué fue. Bueno, el equipo de Mexa que puede perder esto. No, necesita ponerse las pilas. Esperemos si pueda hacerlo. Quiero un quinto partido. Y bueno, el equipo de Burrito que lo está haciendo muy bien, nada que reprocharles. Y esperemos si el equipo de Mexa puede salir adelante. Así es, todavía hay tiempo para el equipo de Mexa. Venga, señores, se puede empatar. Ahí se viene la oportunidad. Vamos a ver si lo puede lograr. ¡Ahí está Mario! ¡Empata el juego! 2-2, señores. Esto no se acaba hasta que marca el 0-0-0 y empata el equipo de Mexa. 2-2, señores. Así es, muy atento ahí Mario con el tiro. Lamentablemente Sasef no estaba igual de atento. Y bueno, qué bueno que ya empataron, al menos por mí, hablo por mí, no sé, los del chat. A lo mejor los del chat ya quieren que lo gane Burrito. Pero bueno, yo quiero un quinto partido. Quiero vivir la emoción que nos regalan estos dos equipos, porque vaya que cómo nos lo regalan, cómo nos lo ponen Anticlan. Así es, nos lo ponen con toda la emoción. Ahí se viene la oportunidad todavía de Burrito. Quedan algunos segundos. A ver si le pueden dar la vuelta ahí a cualquiera de los dos. Ahí está, señores. Over, over. Vamos a ver si hay overtime. No sé. Así es, overtime, señor Ned. Así es, y bueno, el equipo de Mexa que logra empatar este partido, ya faltando pocos segundos. A ojo ahí que se puede venir la oportunidad de parte del equipo de Burrito, pero bueno, ya el equipo de Mexa que logra salir y mexicano que sigue con la insistencia. Se puede venir ahí el ataque. Buena salvada ahí por parte de Joelinho, ya logra salir y bueno, se está poniendo intenso el Anticlan.
Así es, y ahora la oportunidad se viene por parte del equipo de Mexa, ahí vemos, pero bueno, Crisis, el nuevo Lion quiere mostrar que se puede, ahí está, aplicando con todo el riñón, tratando de robarles la pelota, ahí se aceptó nuevamente, ahí el tiro, excelente Mario Polsa, salvándole en la línea, ahí está la insistencia del equipo Burritos, y nuevamente tratan, están buscando ese gol para cerrarlo 3-0, pero bueno, queremos otro juego, por favor. Y ahí está Mexa, ahí está Lucho Eliño, vamos a ver, están defendiendo, tienen que salir de ahí, señor Ness. Sí, ya tienen que salir el equipo de Mexa, por favor, que empaten esto, queremos ver más juegos, cómo no. Y bueno, ahí se puede venir la oportunidad, muy bien rechazado por parte de Mario. Ahí le corta la rotación Cris a Yoliño, se podría venir la oportunidad en ese momento, pero bueno, error de comunicación. ¿Se puede ahí venir está Yoliño, Yoliño! ¡Qué salvada por parte de Zasem! En el último momento llega. Y bueno, muy atento Zasem. Sigue concentrado en este partido. Parece que se lo quiere llevar 3-0 el equipo de Burrito Warriors. Pero bueno, depende todo de Mexa. Mexa que ya sale de la contra. Ahí logra salir a la contra con todo. Crisis que va a rechazar esto. Muy bien rechazado por parte de Crisis. Mario que sigue con la insistencia. ¡Ahí está! Mexa que quiere seguir con todo. Yoeliño que corta a Cris ahora. Ahí se puede venir la oportunidad para el parte del equipo de Burritos. Y bueno, se está viviendo una emoción bastante interesante, Atitlán. Así es, está vibrando la piel, señores. Sigue ahí el 2-2, van 2 minutos. Parece para cualquiera de los dos. Ahí está el ataque, pues Burritos. Venga, Mexa. Tienen las ganas de llevarse este encuentro para apretar y irnos a un cuarto juego. Vamos a ver si lo logra. Pero pues Burrito también está jugando y ahí se viene, señores. Ahí está el tiro por parte del equipo de Mexa. Mario tira, viene el tiro, señores, ahí está el gol. Se lleva la victoria y hay cuarto juego, señor Ness. Tu análisis y comentario, por favor, de este tercer juego. Qué buen disparo ahí por parte de Mario. Zasem no logra hacer la salvada. Y bueno, el equipo de Mexa, que cómo nos pone nervios este equipo. De verdad que esos de Mexa les gusta vivir bajo presión. Pero bueno, logran sacar este resultado. Peligro todo el rato. Todavía les falta otro partido. Bueno, más bien les faltan otros 2 partidos. El equipo de Burritos que puede cerrar esto en el 4º partido. Pero esperemos y el equipo de Mexa nos regale otro partido a su favor. Porque queremos ver ese 5º juego. Y bueno, me parece que Cris ha estado jugando bien. Sin embargo, de repente como que se pone nervioso. No sé qué le pasa. Sin embargo, ahí Joel y Mario están jugando muy bien, excelente, diría yo. Y bueno, el equipo de Burritos que lo está haciendo bien, pero bueno, el equipo de Mexa que le gusta vivir bajo presión y siempre nos tienen al tanto. Pues bueno, más bien hemos vivido los 3 juegos bajo presión, apretados, 4-3, 4-3, 3-2 ahora a favor de Mexa. Así que bueno, se vive en el rojo vivo, se prende todas las alertas en el equipo de Burritos y Mexa tiene que aprovechar el momento para poder empatar la serie 2-1 con ventaja de Burritos. Pero bueno, vamos a ver qué depara este 4º juego, si Mexa sigue con esa actitud y puede llevar y forzar un 5º juego, que sería, pues bueno, maravilloso para los espectadores y para nosotros. Así es, y bueno, ahí en el chat díganos a quién apoyan en este partido, en esta serie, ¿quién cree que va a ganar? Si el equipo de Burrito o Mexa, es importante que apoyen a sus equipos. Y bueno, este 4º partido que ya empezó en Anticlan, se viene Crisis con el ataque, Zasep ahí rechazando muy bien en medio. Bueno, el equipo de Mexa que sale a la contra, Mexicano que no logra conectar con el balón, Mario lamentablemente tampoco logra dar un toque eficiente. Crisis que se viene con todo. Y bueno, logra Chris rechazar atentamente, se acepta que se puede venir otra vez, pero Chris logra otra clear, eso va adentro, tiene que tener cuidado Crisis. Crisis que no sé qué hace, pero bueno, ahí Mexicano lo logra salvar. Y bueno, esto ya se puede volver a poner emocionante, ¿eh, mi Anticlan? Así es, se puso nervioso el próximo Lion Gaming, pero ahí quiere reforzarse, ahí quiere estar. Y bueno, ahora se están empujando ahí en medio campo. No se sabe qué pasa. Ahí está Chris. Vamos a ver. Y el niño con un tiro. Que bueno, se fue un poco elevado. Ahora el equipo de Burritos. Bueno, se quiere acomodar. No quiere irse a un 5º juego. Pero bueno, el equipo de Mex ahí tiene la oportunidad. Pega el travesaño. El tiro. Crisis. Crisis. Qué paradón acaba de hacernos. Así es. Ahí en la línea. Se viene ahora el Zasep con el tiro. Pero bueno, buena salvada por parte de Chris. Y bueno, el equipo. Este equipo que
ya se está viniendo con todo el equipo de Mexa. Lo está intentando ahí, lamentablemente no logra meter el gol. ¡Tiro por parte de Balón! ¡Qué poder de tiro de esa Zep! 103 kilómetros por hora, no rechaza bien Chris, no alcanza Joelinho a bloquearlo y Mario no alcanza tampoco. Así que bueno, 1-0 el equipo de Burrito Warriors, adelante en este cuarto juego, Ned. Así es, ya tiene la ventaja el equipo de Burritos, faltando 3 minutos 40, todavía falta tiempo, pero bueno, sabemos que estos equipos todavía nos van a regalar más goles. Perdón, ahí como ya se viene. Buena salvada ahí por parte de Zasep, no poniéndose nervioso para nada, y bueno, Crisis que ya logra salir, el equipo de Burritos que se atora ahí un poco en defensa mexicano, que tiene que lograr adquirir, así lo hace perfectamente, ahí Joel que sigue con la insistencia, Joel que se lleva uno, se lleva dos, Joel que puede tirar, Joel lo hace, pero bueno, salvado otra vez por parte de Crisis, qué salvadas nos está regalando este muchacho, y bueno, Crisis que se viene con todo otra vez a la contra, Zasep que puede lograr un tiro, así lo hace, puede ir adentro, no va adentro, pero Joelinho ahí muy bien atento, sacándolo de esquina, y bueno, el equipo de Mexa que ahora empieza a sufrir un poquito ahora en labores defensivas, pero bueno, no es tampoco para tanto, lo está haciendo bien y se puede venir hoy otra oportunidad por parte de Zasep, lamentablemente no es a gol. Ahí el equipo de Burrito que sigue insistiendo y el equipo de Mexa que ya tiene que salir al ataque. Así es, bueno, ahora la presión se vino para el equipo de Mexa, pero pues bueno, 1-0 todavía no es un marcador que pueda ser convincente. Se viene ahora el equipo de Mexa, tiene que salir primero de la presión y después tratar de acomodarse, ¿no? Para poder hacer un buen ataque. Así es, ya tiene que empezar a hablarse, acomodarse, porque velos, siguen presionados ahí en la defensa y ya necesitan salir, porque si no el equipo de Burritos puede aprovechar estas oportunidades como Kaiser. ¡Ahí está! ¡Ahí está, señores! ¡Gol, gol, 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 gol! Ahí está, ahí, como es. Decía, bueno, te dije, o sea, te lo avisé, el equipo de, bueno, ahí fallo, error, wow, por parte de Mario, no sé qué le pasó, se puso es nervioso, mucha presión. Yo creo, es que sí, demasiada presión, y bueno, ya la ventaja que es de 2 para Burritos, y esto se lo pone complicado para Mexa. Así es, pero bueno, vamos a ver si el equipo de Mexa puede regresar, ahí está, pues bueno, 2-0, faltan 2 minutos, todavía hay tiempo para el equipo de Mexa, vamos a ver, ahí está Mario, con el tiro, no alcanza ahí a ir con el efecto suficiente y la fuerza, lo bloquea el equipo de Burritos, ahora sí que quieren amarrar ya este juego, ahí Zasep, excelente Mario en el bloqueo, 2-0, vamos a ver si hay respuesta del equipo de Mexa, y bueno, señor Ness, yo te lo he dicho, ve preparando el contrato del señor Crisis. Como decía, eso lo trata mi compañero Edgar, pero bueno, ya veremos para la siguiente temporada si es que se adquieren nuevos jugadores o si se queda igual el roster, pero bueno, eso ya será asunto para después. Por lo tanto, ahí Mexa que ya necesita empatar este partido, si no se le va a escapar aquí, se le van a acabar sus oportunidades, y bueno, el equipo de Burrito que lo está haciendo muy bien, la verdad, este último partido lo está dominando por completo, está presionando de una forma increíble al equipo de Mexa. Que ahí está la oportunidad, salir. Vamos a ver. Falta menos de un minuto, tienen que meter ya ese gol el equipo de Mexa, están presionados, vamos a ver si lo pueden lograr. Ahí se viene nuevamente un tiro de lejos por parte de esa C, pero muy bien ahí Chris rechazando. Estas son las últimas oportunidades de Mexa. Vamos a ver, muchachos, no han podido salir en todo el juego, Se han estado presionados los 4 minutos y medio que hemos tenido. Ahí está la oportunidad, vamos a ver el doble top. Ahí está, señores. Mario mete el 2-1 y todavía hay esperanza para el equipo naranja, el equipo de Mexa. Señor Ned. Así es, y como te decía, si no nos ponen emociones, no es un partido entre estos dos. Y bueno, el equipo de Mexa que puede venir con el empate sin ningún problema. Quedan 34 segundos, suficiente para ellos, cómo no. Y bueno, esperemos si pueden lograr el empate y cómo no sacar este partido para tener ese quinto juego deseado. Se puede venir a la oportunidad por parte de Joelinho. Uy, muy bien rechazado ahí por parte de Zasep. Zasep que ahora viene con la contra. Muy bien rechazada ahí por parte de Mario. Y bueno, el equipo de Mexa que ahora va con iniciativa al ataque necesita empatar este partido y lo está intentando, no se está quedando con las manos cruzadas. Y ahí se viene el tiro, últimas jugadas, señores, ahí lo tiene Mario, vamos a ver si lo logran. Último segundo, señores, la pelota va a caer, esto va a ser todo. Burritos pasa a la gran final de Loser Bracket y va a esperar
al que pierda en el bracket de arriba, Layo Gamer o Donayer. Y bueno, qué gran juego, qué grandes emociones. Y bueno, se sacan la revancha, la maldición de los Knicks de Dignitas, pues parece que se la van a llevar como cuarto lugar el equipo de Mexa. Así es, muy buen partido que nos regaló Burritos, los presionó. Y ahí, bueno, Emexa que pudo aprovechar una oportunidad, lamentablemente no les alcanzó en tiempo, ya un poquito tarde para ellos. Bueno, felicidades a Burrito que pasa a la siguiente ronda. Y bueno, Mexa también, que lo hizo muy bien a lo largo de toda esta liga. Fueron los que ascendieron, hicieron muy, muy buen trabajo. Y esperemos si la siguiente temporada se puedan venir ya más con todo para lograr esa gran final. Y bueno, ahora sí, es momento del análisis. Dime realmente, señor Ness, con tu comentario, si realmente hizo falta Scarius o qué fue lo que le pasó al equipo de Mexa. Mira, siento honestamente que si hubiera estado Scarius, a lo mejor hubiera sido, no sé, a lo mejor si se pudo alargar un quinto juego. Tampoco te puedo decir que con Scarius ganaban porque no se sabe la verdad. Ahí Chris jugó muy bien, la verdad. Chris, que bueno, fue, lo estoy poniendo en el caso de que Scarius reemplazó a Chris la vez pasada. Y bueno, ahí Chris que jugó muy bien, la verdad. Para nada, sí, claro. le reprocha nada. Pero bueno, también aplaudir al equipo de Burritos que los presionó demasiado, los tuvo en la mira todo el momento. Y bueno, ahí Zasep que nos estuvo regalando buenos goles. Crisis también, como no, muy atento. Y bueno, Mexicano que hizo un papel muy bueno, a pesar de que no ha jugado mucho con estos dos muchachos, pero bueno, hizo un papel muy bueno, se acopló perfectamente. Y bueno, logran sacar la victoria. Uh-huh, y bueno, felicidades para el equipo de Burrito, como decía. Y bueno, también para el equipo de Mexa, como no. Creo que para cerrar este tema, el momento más importante de este match fue cuando el equipo de Mexa tenía la ventaja 3-0. Les aplicaron la remontada, o como decían en el chat, les aplicaron la cruz azulina. Y la verdad, creo que eso les dolió mucho, creo que eso les afectó. Eso hubiera cambiado mucho el match, y tal vez estaríamos hablando de que el equipo de Mexa era el que hubiera calificado. Pero bueno, la experiencia de Zasep, creo que en general Crisis como el novato que hablamos ya de su futuro en Lion. Y bueno, este equipo de Burrito Warriors, cuidado, la verdad, jugaron muy bien, sacan a Mexa, queda en cuarto lugar, y ahora, bueno, va a pelear por llegar a la gran final este equipo de Burritos, que la verdad, se lo merecen. Y bueno, pues nos vemos el próximo domingo para la gran final, para los últimos juegos de esta temporada número 6, así que los esperamos. Recuerden, martes y jueves vamos a tener las finales, los playoffs de la Liga Championship, 7:30 p.m. hora de la Ciudad de México. Y bueno, pues agradecer a todos, a la gente del staff, a la señorita Mai, al señor Jan, al señor Gabo, a todo el staff, muchas gracias. Y bueno, señor Ness, antes de despedirnos, ¿algún comentario que quieras decir? No, pues nada, mucha felicidad a todos los equipos, lo han hecho muy bien, la verdad. Y bueno, el equipo de Burritos y Daniel que se tienen que preparar para el Lion, que se viene fuerte, ¿eh? Así es, cuidado. Y bueno, pues ya no te voy a recordar que le haga su contrato a... ya es broma, pero la verdad, lo que me da alegría de verdad es que vienen jugadores nuevos, están creándose una comunidad fuerte, más jugadores a nivel, con nivel. Así que yo espero que la siguiente temporada y las siguientes eliminatorias de campeonato mundial veamos más equipos mexicanos, y qué tal que alguno de ellos se pueda colar hasta el mundial, ¿no? Sí, estaría perfecto, la verdad. Yo creo que no falta mucho, hay muy buenos jugadores mexicanos, o bueno, si no es un equipo mexicano, al menos con integrantes mexicanos, hay de repente ahí con mi hijo, por ejemplo, y bueno, la verdad, hay muy buenos jugadores. O sea, Joelinho, ve qué calidad. Y realmente, quizás, a veces, la falta de constancia, de consistencia, pues a lo mejor no nos lleva a ese nivel, ¿no? Pero haciendo estas ligas y teniendo pues un poquito más de nivel, jugar contra
contra este tipo de equipos, o sea, que Lyon, equipos como Lyon haya, no sé, 3 o 4, ¿no?, la próxima temporada, y pues bueno, así vamos a ir subiendo, ¿no? Pues me despido, señor Ness, un gusto, como siempre, usted es el maestro de maestros, no solamente eres bueno para jugar, sino para darnos emociones y tu experiencia, tus análisis, así que bueno, es un honor, nos vemos en la gran final, señor Ness. El honor es mío, Anticlán, como no, y bueno, muchas gracias a todos los que nos estuvieron apoyando en el chat, y bueno, no olviden que, como ya había dicho Anticlán, martes, jueves y domingo hay ligas todavía. Así es, y ahí está el señor Yoliño, que dónde está su gol, ahorita que le hagan su clip, por favor, porque la verdad se merece, fue el gol del día, ¿no? Yo creo. Sí, sin ningún problema. Así es, pues bueno, felicidades, saludos Pironotron, y bueno, señores, vámonos, nos vemos próximo martes para los playoffs de la Championship. Hasta luego. Bye. Bye, bye.